Saludos y bendiciones a todas esas personas hermosas que día a día se aumentan y se conectan con este programa Mujer a Otro Nivel. Yo me siento muy privilegiada y muy honrada de estar aquí hoy compartiendo un mensaje poderoso que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y para tu casa. Soy la pastora Marta Meléndez y estoy, mira, más que feliz, más que contenta de que tú seas parte de nosotros en este programa Mujer a Otro Nivel. Pero como parte también de este programa, estoy contenta porque estoy acompañada de mi compañera, mujer poderosa del Señor, Maritere Vázquez. Qué bueno que estamos juntas. Sí. Nos reíamos ahorita porque compañeras de programa, compañeras de oración, compañeras de viaje, sí, compañeras de pasar y sobrepasar los momentos difíciles. El sí. Señor nos ha unido y la experiencia de nosotras caminar juntas es hermosa. Qué bueno que tener una hermana en Cristo. Amén. Y amiga que, en la que podamos confiar. Esas son bendiciones que Dios añade es a nuestras vidas. Y por eso estamos tan gozosas de estar en este programa juntamente contigo, aquí compartiendo una palabra poderosa de parte de los labios de Dios, de la boca de Dios para tu vida. Y mira, quiero que vayas a tu Biblia. Y si no la tienes, no importa, si no la tienes a mano, pero quiero que escribas en Efesios capítulo 4, 21, porque hoy te vamos a estar hablando bajo el tema la iniquidad. La iniquidad, que son aquellas áreas en nuestra vida donde nuestra vida muchas veces se manifiesta de una manera o actitudes que no queremos ejercer en ese momento, pero las tomamos porque están dentro de nosotros, pero afectan nuestra vida diaria con Dios, nuestro entorno, y pueden traernos problemas y situaciones, añadirse más situaciones a nuestra vida. Pero mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 21. Dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, déjanse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad, está corrompida por el engaño. En cambio, ¿sabe? Nos despojamos de esa vieja naturaleza, pero en cambio tenemos que llenarla con el Espíritu, que le renueve nuestros pensamientos, que renueve nuestras actitudes, y nos pongamos la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y Él es santo. Si alguien nosotros tenemos que imitar, es a Dios. Si alguien nosotros tenemos que seguir, es a Jesús. Pero ciertamente, cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con carácter no moldeado, venimos con ira, venimos con enojo, venimos con rechazo en nuestra vida y venimos con unas actitudes que desagradan al Señor. Dice en la palabra que Él ve en la tierra y no hay ni uno justo. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra carne siempre guarda una iniquidad. Y yo quiero, antes de compartir, de darle una parte a la hermana Maritere, yo quiero compartir contigo el significado de lo que es iniquidad. Quiero definírtelo porque podemos ver que la iniquidad es el pecado oculto, lo que la gente no ve. Iniquidad es como un árbol, ¿verdad? Que las raíces están adentro. Y si las raíces son malas, el árbol va a dar frutos malos. Pero si las raíces son buenas, en cambio, va a dar frutos buenos. O sea que para nosotros dar frutos buenos, frutos del Espíritu, nosotros tenemos que acondicionar las raíces, despojarnos de esta vieja naturaleza del engaño. O sea que el significado de la iniquidad se refiere a aquello que es injusto. Se considera algo que está fuera de la moral de Dios y aquello que hasta incluso fuera de la moral de hombres que practican las obras buenas, las cosas buenas. La iniquidad, como aquello que es un pecado, es como un pecado con énfasis. O sea, lo hago, pero no estoy reconociendo que estoy actuando mal, cosas que hago, que pienso que están bien, pero realmente están afectando mi familia,
están afectando mi trabajo, están afectando mi salud. Acuérdate que son cosas que no estamos viendo y creemos que las estamos haciendo bien, pero es iniquidad. Iniquidad es algo que está en todos los seres humanos y por un lado define como algo malo, pero al mismo tiempo lo sitúa dentro de nosotros, como dejando entender que es algo que es inherente en el ser humano. Muchas veces la gente piensa que no se pueden cambiar esas actitudes, piensan que ya nacimos con este carácter, que nacimos así y que así vamos a morir, pero no, Dios dice que hay un final bueno para cada uno de nosotros y hay restauración y que en cualquier momento esa iniquidad puede aparecer. Su entendimiento se sitúa sobre todo en la esencia del ser humano, o sea que es realmente lo que nosotros somos. Lo que hay después de salir de la iglesia, lo que hay detrás de esa persona que quiere buscar del Señor, la esencia del ser humano. Es una palabra que da por hecho que los hombres todos tenemos una parte de maldad. O sea que esa es la parte que Dios limpió en la cruz del Calvario y que tiene redención y que en cualquier momento puede aparecer porque está dentro de cada uno de nosotros. Es así. Me gusta mucho la definición que le has dado a iniquidad y quiero resaltar un poquito la definición muy, muy por encima de pecado. Porque me gustaría, aunque la iniquidad también se usa como sinónimo de pecado, porque es pecado, pero a mí me gustaría, para efectos de la enseñanza que vamos a llevar en este programa, hacer una diferencia entre iniquidad y pecado. Y pecado dice pensamiento, palabra o acción en una determinada religión y se considera que va en contra de la voluntad de Dios. Y aquí es que yo quiero enfatizar. No lo quiero recoger en este momento para esta enseñanza. No quiero enfatizar pecado como el pensamiento, sino como la acción. Uh-huh. Y entonces iniquidad sí lo quiero, quisiera que lo resaltáramos como el pecado, pero que aún no se ha manifestado. Uh-huh. Wow. Sí. Así mismo. Sí, porque, por ejemplo, hablabas ahorita de la iniquidad como una raíz y yo la trajiste como si fuera un árbol y me gusta lo que trajiste porque pudiéramos ver la iniquidad como la semilla de pecado que está dentro de nosotros, que si no la atendemos, la semilla tiene dos características, brota y echa raíces. Cuando brota, cuando la semilla brota, la vemos. La semilla la podemos poner dentro de la tierra y si no brotara no la vamos a ver. Cuando brota la vemos y hay una parte de la semilla que no vemos que son las raíces. Si nosotros miramos la iniquidad como esa semilla que está dentro del alma y no la trabajamos, va a brotar y va a brotar como pecado. Pero si no la trabajamos también va a echar raíces y va a dañar el alma. Y cuando el alma, que es el asiento de las emociones, se daña, se contamina, está enferma, nuestras emociones, nuestros sentimientos y todos nuestros pensamientos van a estar igual de dañados. Sí, y por eso hay tanta gente amargada, Maritere, buscando del Señor, adoramos en la iglesia y viven amargados con sus hijos, se desquitan con quien no tienen culpa porque tienen esa lucha interna, esa batalla en su interior y no reconocen que es una iniquidad, un pecado que está próximo a manifestarse. Mientras más lo guarda, peor explota, más grande se hace ese pecado. Es así. Nosotros, y cuando leías ahorita, hablamos de Jesús y la bendición que hay cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque no solamente nos da acceso a una vida eterna, y a eso nos referimos cuando hablamos de salvación, sino que Jesús también viene a través de la obra del Espíritu Santo a restaurar esa maldad que la definición de iniquidad está especificando, que vive dentro de nosotros. Pero si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo trabajar esa maldad que está ahí, nuestra alma y todo lo que nosotros hagamos va a estar contaminado. Entonces, yo quisiera que fuéramos un momento a Génesis. Génesis 3.
para establecer una diferencia. Hay personas que dicen, yo no estoy pecando. Un ejemplo, un hombre o una mujer, porque no se lo voy a atribuir a ningún sexo en particular, pero un hombre o una mujer que por un tiempo estuvo quizás adulterando y decide, porque viene a los pies de Jesús y comienza a conocer la palabra y decide, se da cuenta que adulterar es un pecado, uh-huh, y más que un pecado, que es un pecado, es que adulterar te está dañando a ti, está dañando a tu familia, uh-huh, ¿ok? Y decide que no va a adulterar más. Por lo tanto, no acciona, ya no está teniendo una relación extramarital, pero no ha corregido dentro de sí aquello que lo llevaba a desear una mujer o un ajeno, hombre ajeno. Y entonces no pecas, no estás adulterando, pero dentro de ti está el deseo de estar con una mujer o con un hombre que no es tu, uh-huh, esposo. Entonces ahí es que yo quiero que veamos, decidiste no pecar, pero no has erradicado la iniquidad de tu alma. Y entonces, ¿qué pasa? Si vemos la iniquidad desde el punto de vista de que es una semilla, y no, una semilla de maldad, y no la erradica, en algún momento va a brotar. Uh-huh. ¿Y cómo brota? Brota como pecado. Y daña. Y daña. Entonces, cuando se manifiesta como pecado, no solamente te daña a ti, daña todo lo que está alrededor tuyo. Y de otra manera, esa semilla no atendida, quizás no estás practicando el pecado, pero estando dentro de ti va a echar raíces y te va a dañar, te va a contaminar. Quizás no te acerca a tu esposa y le manifiestas todo el amor genuino y puro que pudieras estarle manifestando, porque en tu interior, esposa o esposo, estás pensando en otra persona. Eso es así. Entonces, desde ese punto de vista es que yo quiero que en este programa enfaticemos la diferencia entre pecado e iniquidad, que muchas veces lo usamos como sinónimo porque es como un sinónimo, ¿no? Pero quisiera que estableciéramos y que recojas la enseñanza de que la iniquidad es lo que antecede al a la pecado, acción del pecado. Y no te retires, que regresamos en breve con Mujer a otro nivel. Te bendiga. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Y contigo de regreso aquí en Mujer a Otro Nivel con mi hermana, amiga, la pastora Marta Meléndez, bajo el tema de iniquidad. Y en el segmento anterior establecíamos la diferencia, o queremos que establezcas la diferencia entre iniquidad y pecado, viendo la iniquidad como lo que antecede a la acción del pecado. Ok, y te invité a que fuéramos a Génesis 3. Génesis 3, versículo 5, para redimir el tiempo, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, estoy en el 4, Génesis 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se refiere al árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis Dios, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y este en la palabra se registra como el momento donde el hombre corrompe la naturaleza con la que fuimos creados, porque en Génesis 1:26, para redimir el tiempo solamente lo voy a mencionar, nos señala que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Uh-huh. Y en este momento se registra la desobediencia como la acción, el pecado,
que separa al hombre de la naturaleza con la que fue creado. Uh-huh. Y yo quiero reseñar en este momento, y no quiero que profundicemos, lo quiero dejar más liviano, pero yo quiero reseñar en este momento que hasta este momento Adán y Eva, ellos no estaban planificando desobedecer. Uh-huh. El Señor le había dado unas instrucciones a ellos y ellos estaban viviendo conforme a las instrucciones del Señor. Y reseña la palabra que la serpiente habla y seduce el oído de Eva. Y Eva y Adán pecan desobedeciendo las instrucciones del Señor. Uh-huh. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Génesis 4, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después Dios dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, y esta es la parte donde quiero que le prestemos atención. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mm. Fíjense que él no lo está diciendo. Uh-huh. Eso está en el interior, uh-huh, de Caín. Pero aquel que todo lo ve y que todo lo sabe, lo confronta y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado con tu hermano? Y mira lo que sigue diciendo: y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Wow. Él lo confronta. Y le da una oportunidad. Exactamente, le da una oportunidad, sí. Le está diciendo: oye, si bien hiciere, uh-huh, estoy viendo lo que hay en tu interior y quiero que sepas que eso que está en tu interior, si le das la libertad de que se manifieste, te va a traer problemas. Uh-huh. Uh-huh. El Señor lo confronta, uh-huh, y más que confrontarlo, lo advierte, lo alerta y dice: y si bien hiciere, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Wow. Uh-huh. Y aquí nosotros vemos una diferencia. Es pecado igual. La desobediencia y lo que había en el corazón de Caín, igual es pecado, pero hay una diferencia. Y es que Adán y Eva fueron seducidos. No planificaron, uh-huh, desobedecer. Sí. Igual pecaron, pero Caín está molesto con su hermano y en su interior ya está planificando, uh-huh, en contra de su hermano. Y ese ejemplo te lo traigo para que veas la diferencia en cuando uno permite que la iniquidad comience a trabajar y a gobernar tu vida. Sí, y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio para nosotros poder dominar nuestras actitudes, dominar lo que hay dentro de nosotros. Y Dios siempre nos regala misericordia y bondad. Dios siempre nos regala una oportunidad para nosotros arrepentirnos antes de pecar. Dios nos va trabajando y procesando para que no caigamos, para que esa acción que vamos a tomar nos arrepintamos, porque Dios nos ama tanto que no quiere el mal contra nosotros. Dios quisiera evitarlo, pero nosotros aquí tenemos que tomar decisiones. Por eso Pablo decía: el bien que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, entonces eso hago. Había algo que no lo dejaba hacer las cosas correctamente y era la iniquidad. El mismo Judas, Jesús lo sentó a su mesa, lo llamó amigo. Él sabía que Judas era el que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar. Había una maldad dentro de él y le dijo en ese momento: amigo, en la mesa, sabiendo que
horas más tarde, él era el que lo iba a entregar. Le habló directo al corazón: arrepiéntete porque vas a morir en el pecado, arrepiéntete porque las consecuencias van a ser malas. Y así Dios viene advirtiéndonos que no dejemos como Adán, como Eva, que se dejó seducir su oído, que jugó con la tentación, que jugó con el pecado, que coqueteó con la serpiente. Nosotros no le podemos dar oportunidad al enemigo para que juegue con nuestras intenciones, que están bien guardadas dentro de nosotros. Señor, no podemos ser personas de doble ánimo, no podemos tener una doble personalidad. Tenemos que ser buenos sacerdotes en nuestra casa, que con nuestro testimonio nosotros podemos bendecir a otros. Por eso nos preguntamos, pero si esta persona no era tan cristiana, ¿y qué le pasó? No trabajó con su iniquidad. No trabajó con su interior. Maritera, ¿y qué nosotros tenemos que hacer para que esa iniquidad que hay dentro de nosotros muera? Mira, en Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. Hay una vida oculta dentro de ti, pero Dios te dice, tú no vas para ningún lado. Pero dice, pero los que lo confiesan y lo abandonan, estos recibirán misericordia. O sea que el secreto está en ir, no es que tú vayas ante una persona, en ir ante el Padre, confesar: mira, Señor, en mi vida oculta, cuando yo cierro mi cuarto, mi puerta, hay cosas dentro de mí que yo estoy trabajando. No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar de hablar malo, no puedo dejar de odiar a esta persona, no puedo dejar de guardar estos resentimientos. Sentimientos, no puedo dejar. Y cuando tú lo confiesas, el que te está buscando, el que te llamó, va a venir a ti, pero vas a alcanzar misericordia y verdad. Y de momento, todo aquello que te atormentaba se fue. Porque de eso se trata la confesión. Sí. Tenemos que asociar o ver sinónimo como sinónimo la palabra confesión y arrepentimiento. Cuando nosotros vamos delante del Padre y decimos, voy a confesar lo que en mi interior me está molestando, también lo que estamos es arrepintiéndonos, diciéndole: mira, Señor, sí, en el momento, sea porque esto ha venido como una herencia intergeneracional, o sea porque en algún momento yo abrí la puerta a esto, Señor, yo no quiero ya más vivir de esta manera. O por una costumbre, porque mis padres fueron así, porque mi familia era de esta manera. No, yo no tengo que vivir como mis padres me enseñaron. Eso no está correcto y yo lo sé, porque hay un sentido, una conciencia que te dice, estás mal. Ese punto, qué bueno que tocaste, sí, porque ese punto quería llegar. Tú lo sabes. Hay un sentido, y mira por qué tienes ese sentido, porque mira por qué te sientes mal. Mira lo que dice, y vuelvo a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego continúa diciendo, pero yo me quiero quedar en esta parte específicamente. Y fíjate que él separa: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando nosotros nos miramos frente a un espejo, ¿qué nosotros vemos? Nuestra imagen. Y no hay diferencia entre lo que hay en el espejo y lo que soy yo. Porque lo que se refleja en el espejo es exactamente lo que yo soy o lo que yo tengo puesto. Sin embargo, acto seguido, la palabra dice, y conforme a nuestra semejanza. Hay una parte de nosotros que es exactamente como Él. ¿Y cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del Señor? Justicia, la verdad, lo moral. Entonces nosotros hemos sido creados a su imagen. Él puso en nosotros el diseño de la justicia, Él puso en nosotros el diseño de la verdad, Él puso en nosotros el diseño de lo moral. Entonces quieren levantar una sociedad o una familia llena de valores y llena de valores y de moral, pero quieren dejar fuera a Dios, que es el que nos da esas características y poner esa esencia de Él en nosotros. Semejanza a Él es tener toda su esencia para ser los hombres y las mujeres que Dios está esperando de cada uno de nosotros. En esa semejanza también quiero resaltar lo siguiente. Nosotros hemos sido creados con el libre albedrío. O sea,
Él nos diseñó, Él nos creó con su naturaleza, Él la impartió sobre nosotros, pero también nos dio la capacidad de tomar decisiones. Entonces, yo decido si yo voy a vivir conforme Él me creó o conforme a la naturaleza caída, que es el pecado. Entonces, quiere decir que en mi voluntad, en la voluntad que yo tengo de tomar decisiones, está la capacidad de actuar conforme a la naturaleza con la que Él me creó o actuar conforme a mis criterios. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Entonces, significa que yo decido si voy a vivir, yo decido si yo voy a ser y si yo voy a validar aquella naturaleza con la que fui creada a través de la obra redentora o restauradora del Espíritu Santo en mí, a través de lo que hace la palabra, cuando yo escudriño la palabra, que lo que hace la palabra es viva y es eficaz y me confronta, confronta mi alma, confronta mi ser, lo que estoy haciendo versus lo que dice la palabra que debo hacer, está en mi voluntad decidir si voy a actuar conforme a la naturaleza, si anhelo la restauración en mi vida y renuncio a la iniquidad para evitar accionar en pecado, o si yo entonces, todo lo contrario, decido seguir viviendo dejando que la iniquidad sea parte de mi vida, no la restauro y eventualmente voy a accionar en pecado. Conclusión. La vida se trata de decisiones en nuestra vida y sin Dios nada podemos hacer. No podemos aparentar ser buenos cuando dentro de nosotros hay algo que nos hace ser malos y reaccionar en la manera que nosotros no queremos. ¿Cómo nosotros nos libertamos de eso? Confesando nuestra iniquidad y abandonar el pecado en nuestras vidas para que alcancemos misericordia y seamos como la naturaleza de Dios, a su imagen y semejanza, restaurados por completo, cristianos en todo momento. Así que con esto los dejo. Este ha sido un programa intenso, poderoso, pero de mucha bendición, tanto para nosotras. Sí. Porque algo nos trabajó y nos ministró a nosotros. Somos la primera en ser ministrada. Como a ti que nos estás viendo. Hoy es el comienzo de algo nuevo. Decide tú por la vida y no por la muerte. Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti. Escríbanos a nuestra página Mujer a Otro Nivel, que vamos a estar orando por ti. Y te damos muchos saludos. Dios te bendice. Bendiciones.